En tiempos de confusión hay que buscar la luz. En tiempos de complejidad hay que buscar la sencillez. El proyecto de Dios para nuestras familias es claro y es sencillo. Él ha creado al hombre y a la mujer para que vivan juntos, para que sean ayuda mutua. Desde el Génesis está claro el proyecto de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, démosle una compañera. El Señor ha querido, desde el principio, que la familia la integren un hombre y una mujer, que se complementen, que se amen, que se reproduzcan, que den al mundo hijos fruto de su amor. Es el proyecto más bello que Dios ha hecho a la humanidad, además de crear este mundo con toda la grandeza que tiene. Él hizo su obra maestra, la familia. Creó a Adán y a Eva, y con ellos el proyecto más grande para la humanidad. Ahí aparece la gran arquitectura de Dios para el mundo, la estructura fundamental de la sociedad. Por ello, hay que valorarla, hay que aspirar a ella. El matrimonio es la unión perfecta entre el hombre y la mujer que se aman y que, como fruto de ese amor, Dios les regala los hijos. El Señor te llama a vivir esta experiencia suya, a unirte a su plan magnífico para la humanidad y para la Iglesia. No hay mejor proyecto de Dios que el de la familia, como unión conyugal y como integración de los hijos. Que el Señor, a ustedes que viven en su familia, les permita valorar y descubrir la grandeza del proyecto divino.